Bienvenidos un día más a Marianela Cooking. Para el día de hoy con Matilda le traemos son unas deliciosas talitas saludables. Así que espero que les guste un montón esta receta y sin más rodeo comencemos con el video. Lo primero que vamos a hacer para hacer estos palitos de queso saludables, yo acá tengo 200 gramos de harina de avena. También lo pueden hacer con harina integral, así que es lo mismo, no hay ningún problema. Yo en este caso lo voy a hacer con harina de avena y lo que voy a hacer es tamizarla para que nos quede bien finita. Bueno, y lo que vamos a hacer es tamizar la harina de a poquito. Bueno, una vez que tengamos tamizada nuestra harina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño huequito en el centro. Sí, claro. Y le vamos a agregar los demás ingredientes. Un huevo. Exactamente. Le vamos a agregar un huevo en el centro. Ahí, al centro. Eso. Y ahora devolverlo. Le vamos a agregar también a esto. Yo le agrego. Dos cucharadas de aceite de oliva. El de chocolate. No, aceite de oliva es aceite de oliva. Agua. Le vamos a agregar una cucharadita de levadura seca. Si le van a agregar la que es fresca, serían 2 gramos nada más. También a esto le vamos a agregar una cucharada de queso crema. Ahí. Cayó loco, ¿eh? Y 40 gramos de queso rallado. Ahí, pero no salió ahí. Y esto, por supuesto. Y también le vamos a agregar una cucharadita de sal. Porque la puedes... Pero, ojo, hay que tirarla por los bordes. No hay que tirarla por encima de la levadura porque la podemos llegar a matar. Y a morir. Y se puede morir. Claro. ¿Qué hacemos ahora? Mezclamos bien. Así. Porque un huevo era muy con agua y así que hace que se mezcla. Mezclamos bien los ingredientes hasta que se forme como una pasta. Esta receta es súper fácil, riquísima para hacer con los chicos. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar con las manos bien limpias, como siempre. Todos los ingredientes. Mientras nosotros hacemos esto, si ustedes se quieren suscribir al canal, las personas que no están suscriptas, pueden hacerlo cliqueando el botoncito rojo que está abajo y también activando la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de estas recetas buenísimas que subo los miércoles y también los domingos a las 5 de la tarde. Así que bueno, vean cómo va quedando nuestra masa. Sí, nos queda un poquito pegoteada, no hay problema, le pueden poner un poquito más de la misma harina, no hay ningún problema. Pero lo ideal es que esta masa se vaya formando bien. Estos palitos son súper fáciles de hacer. Y hacerlos con estos tipos de harinas, tipo harina integral o harina de avena, están más buenos porque como es para los chicos, está buenísimo. Que es súper alimento. Así que me gusta un montón hacer estas recetas. Bueno, ahora vamos a hacer un ratito Matu mientras yo me lavo las manos. Un poquito por encima harina integral para que seque un poquito más. Y así no se pegan las manos. Claro, así no se nos pegan las manos. Y seguimos con el amasado. No quiero ponerle ningún otro tipo de harina que no sea o la integral o la de avena para que nos quede bien nutritivo nuestros palitos. Vamos a ir amasando bien. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a dejarlo reposar un rato en la heladera para que tome un poco más de consistencia y cuerpo y quede más durito.
Y así la vamos a llevar a la heladera por una hora más o menos, hasta que tome más cuerpo y la podamos estirar. Bueno, Matilda me abandonó. Se fue a jugar con la abuela. Pero no importa, seguimos nosotros haciendo los palitos de queso. Bueno, yo ya puse a precalentar el horno a 180 grados y lo que voy a hacer ahora es poner un poquitito de harina integral por la mesa para que no se me pegue la masa. Igual está durita, no creo que se pegue, pero por las dudas. Bueno, ven que está bien durita, no está nada frágil. Vamos a estirarla despacito porque es una masa que más o menos se quiebra un poquito, así que lo que vamos a hacer es estirarla. Despacio. Despacio pero con fuerza, como digo yo, para que se estire, pero que no se rompa. Nos van a quedar unos palitos bastante rústicos, así que lo van a hacer del gruesor que ustedes quieran, finitos, más gruesitos, eso lo pueden ver ustedes mismos. Si está bastante como derretida, mejor, la pueden derretir un poquito en el microondas si tienen. Y si no la sacan antes, la dejan como tipo pomada y la van deshaciendo así como hago yo, para poder ir pincelando así, ¿ven? Con un pincel o con una espátula, con lo que tengan. Quisieran hacer estos palitos, pero que no sean de queso, que sean dulces, pueden sustituir el queso por azúcar mascabo y hacerlos de la misma forma, pero en vez de ponerle queso, obviamente le ponen el azúcar mascabo a la masa y así también. Ahora lo que yo voy a hacer es con cuidado, porque se puede llegar a romper, es doblar nuestra masa. Doblar nuestra masa como si fuera un paquetito. Ojo que es bastante frágil, puede llegar a romper. Ahí lo que voy a hacer es volver a amasar, a estirar, va, amasar no, la vamos a volver a estirar para volver a unir esto. Si se rompe, no se asusten, se puede volver a pegar, así que no se asusten, porque como estamos usando estos ingredientes, no estamos usando ni harina la común. Que la harina común por lo general es más elástica, estamos utilizando avena, estamos utilizando otros tipos de ingredientes que si bien son muy ricos y saludables, no son más difíciles quizás de trabajar, entonces por eso nos cuesta un poquito más a la hora de estirar esas cosas. Si nosotros utilizaríamos harina leudante o harina 4-0 o 3-0, la harina refinada es mucho más fácil de estirar, enseguida es más elástica y bueno, parece como que está mejor, pero con esto también se puede, ¿eh? Ojo. Una placa para horno con un poquitito de aceite de oliva para que no se peguen, o papel manteca. Vamos a poner nuestros palitos.
Yo a los palitos no los retuerzo ni nada porque es una masa bastante frágil y no es elástica. Al no ser hecha con harina leudante, no es elástica. Entonces, si yo la doblo, se rompe, ¿ves? ¿Ven? Entonces, los voy a dejar así, tipo como los grisines que venden. Y con un huevo batido, lo que van a hacer es pincelarlo así para que se cocine y tenga... Vamos a poner un poquito más de queso rallado por encima. Bueno, y así lo vamos a llevar a un horno a 180 grados por unos 10 minutitos. Les vamos a ir viendo a ver si están doraditos. Y bueno, cocineritos, esa fue la receta de las taritas saludables. Espero que les haya gustado un montón esta receta. Si es así, le dan muchas manitos para arriba, muchos likes. También lo comparten con todo el mundo para que más personas aprendan a comer saludable. Y también, los que no se suscribieron, suscríbanse ya, que nos faltan súper poquito para hacer 50.000 cocineritos en el canal, así que estoy súper emocionada a ver qué hacemos para festejar. Déjenme en comentarios qué quieren hacer para festejar estos 50.000 cocineritos. Así que bueno, les mandamos un besote grande acá con Matilda. Así, un besote grande. Nos vemos el próximo domingo con otra transformación. ¡Nos vemos! ¡Chao!